Déjame mirarte hasta encontrar la forma de explicar cuánto te amo. Tu risa me envolvió. Entonces aquí estoy. ¿Dónde se ha visto? Para que sepas, esta es una casa decente y no voy a permitir que traigas a tus amantes. Este no es sitio para prostitutas. Por eso nunca me expliqué tu presencia en esta casa. No voy a permitir que me insultes. Yo no voy a permitir que insultes a nadie. Ah, ¿no? Borro lo de prostituta, entonces. ¿Lo de amante también lo tengo que borrar? Sí, claro. Suena vulgar esa palabra, ¿no? Está bien. Manuel, querido, te ruego, no traigas a esta casa a tus amiguitas. ¿Así está mejor? Sí. Amiguitas. Porque lo de prostituta me parece muy vulgar, ¿no? Aunque no sé qué le parecerá a tu esposa. Seguramente ella no sabe que le adornaste la frente. ¿O es una cornuda consciente? Estás hablando como una serie. ¿Una serie americana? No, una serie de imbéciles. Como la serie de amigas estúpidas que tienes. No voy a tolerar tus insultos. Estás viviendo en esta casa gracias a mí. A mi paciencia, a mi fortaleza para soportar gente vulgar. Porque a tu padre lo saqué del barro. Sí, del barro. Y lo dejé traerte como limosna, ¿eh? Como mascota. Limosna, Manuel. Limosna. Estás aquí gracias a mí. Y vas a tener que reconocérmelo de por vida. Porque si no, serías un obrero de la construcción o estarías sombreando bolsas en el puerto. Vas a tener que reconocérmelo. Vas a tener que aprender a respetarme. Aunque eso te va a ser difícil, seguramente. Pero este es un hogar cristiano. Con moral cristiano. Es una casa decente. ¿Entiendes? Y no un prostíbulo. No, no basta. Puedo aguantarme cualquier cosa. Pero no que pretendas darme una lección de moral. No, eso no. Cerdos. Mi padre puede ser un idiota, pero yo no. Que te quede bien grabadito, yo no, ¿eh? Así que no me amenaces, Felicia. No me amenaces, ¿me escuchaste? Yo no soy ningún alcahuete. Pero algún periodista puede recibir un sobre anónimo conteniendo las aventuras de la pequeña Felicia. De la hipócrita Felicia. ¿Está claro? Puede resultar muy interesante. Muy interesante, sí. La historia de una madrastra que metió en la cama a su hijastro de 14 años. ¡Nunca más, eh! ¡Nunca más! Nunca más, porque te juro que te corto la mano. La próxima vez te corto la mano. Y te lo juro.